dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía: luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño, y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán, el jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás, como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual. Es el eje más antiguo de la Fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la Escuela de Negocios y Capacitación en Alta Dirección, que hoy ya cuenta con más de 1,000 egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nucleen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas, conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Muy bien. Ahora sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en el día de hoy tengo el gusto de tener acá junto con nosotros a Yanina Navarro para abordar un tema que entendemos que es fundamental, ha sido y sigue siendo fundamental en el tema del desarrollo de cualquier negocio. Yanina forma parte de Voltis, que es nuestro socio estratégico en todos los que son temas de innovación en particular. Venimos desarrollando junto con Evoltis desde el año pasado una medición del nivel de innovación en empresas. Hemos empezado con algunas empresas socias y venimos realizando otras actividades conjuntas, en particular con Marcelo Bechara, que es el presidente del grupo y con el que tengo el gusto de compartir distintas experiencias profesionales desde hace ya casi 15 años. Así que dentro de ese marco es que los dejo con Yanina para que vayamos directamente al tema. Muchas gracias, Yanina. Bueno, muchas gracias. Casi buenas noches a todos. Mi nombre es Yanina. Como dijo Alberto, hace más de 15 años que trabajo en servicio al cliente. Es un placer. Agradezco a Alberto y a la Fundación por haberme invitado. Y la verdad es que celebro y también felicito a la Fundación por esta iniciativa. Creo que estamos viviendo y transitando un momento de la historia para el que no estábamos preparados, que nos ha sorprendido y nos ha puesto de cara al frente de situaciones que tenemos que administrar para las que no habíamos sido preparados, ni las personas, ni las organizaciones, ni las empresas. Así que celebro que se pongan a disposición estos espacios que sean disparadores, que nos ayuden a hacernos nuevas preguntas, que nos ayuden a repensar el negocio, a repensar el futuro a pesar de la incertidumbre.
Así que bueno, agradecida, bienvenidos a todos, y espero que a poder hacer yo también, en esta hora que vamos a estar juntos, un aporte de valor para cada uno de ustedes. Así que bueno, un poco para empezar, la temática, como bien dijo Alberto, es experiencia del cliente, y hoy más que nunca la importancia de comprender cuáles son las necesidades y las nuevas necesidades de los consumidores, y a partir de esto poder repensar y moldear nuevamente nuestros negocios. Lo primero que tenemos que considerar es que, bueno, la experiencia nos dice que históricamente estos eventos, catástrofes, epidemias y desastres, estas proporciones, siempre han logrado o han generado cambios en la sociedad, cambios geopolíticos en la sociedad y en las personas que han perdurado en el tiempo, es decir, han sido bisagras y han generado cambios de comportamiento y de conductas en la sociedad. Entonces es muy importante entender que estamos viviendo un momento histórico, que a partir de acá nada va a ser como antes, y que el mundo que se viene es un mundo que estamos construyendo. Entonces, ¿qué es esto de la experiencia del cliente? No sé si están viendo mi pantalla, si la ven bien. Ahí, Sole o Alberto. Perfecto, Janina. Bárbaro. A ver. Bien. ¿Por qué decimos que la experiencia del cliente es una clave para diferenciarnos? Y es la disciplina de experiencia del cliente como disciplina hace más de una década que se ha instalado en el común denominador de las empresas, con más o menos grado de evolución, pero lo cierto es que alrededor del mundo esta disciplina ha cambiado la forma de entender el negocio, poniendo al cliente en el centro de las decisiones y en el centro de la definición de la estrategia. ¿Y por qué digo que es una clave diferenciación? Porque ya los productos y los servicios, hay mucha competencia, la globalización ha implicado que los productos muchas veces se consideren commodities, y la diferenciación está más atada a cómo nos relacionamos o cómo interpretamos, cómo conectamos con nuestros clientes. Y yo, para hacer una apertura, quise compartir esta frase del CEO de Amazon, que me pareció muy interesante para explicar con palabras muy simples que entiendo por experiencia de cliente, para compartirlo con ustedes. Y él dice que ve a sus clientes como invitados a una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones. Y me pareció súper interesante y simple de entender. ¿Cómo quiero que el cliente se sienta? ¿Cómo quiero que se sientan las personas queridas que llegan a mi casa, que llegan a mi hogar? Que se sientan cómodas, que se sientan comprendidas, que se sientan seguras, que se sientan valoradas, que se sientan contenidas. Y me pareció esta la mejor forma de explicarlo. Todavía vemos empresas que siguen entendiendo al cliente como un otro simplemente en una relación transaccional, y estamos viendo que alrededor del mundo esto va cambiando, y hace mucho tiempo que está cambiando, pero esta situación de crisis, esta situación de pandemia, lo pone todavía más en relevancia. ¿Por qué? Porque, como decía recién, estos cambios en la humanidad generan en nuestra memoria una conexión emocional muy fuerte, y yo les aseguro que cuando todo esto pase, y cuando todo esto mejore, y estemos en una nueva realidad, vamos a recordar esta pandemia y vamos a recordar cuáles son las empresas que han estado cerca, cuáles son las empresas que nos han brindado atención y contención, cuáles son las empresas que tuvieron consideraciones para darnos alternativas de pago, que se contactaron con nosotros para ver si estábamos bien, si necesitábamos algo, qué tanta cercanía hemos generado con nuestros clientes en este contexto. Yo les aseguro que va a formar parte de la memoria colectiva cuando todo esto suceda. Entonces, la primera pregunta que yo los invito a hacerse es, ¿qué estamos haciendo hoy para que el cliente nos recuerde cuando todo esto haya pasado? Ahora bien, cuando yo hablo de centrar al cliente en la toma de decisiones o generar una estrategia donde el cliente sea lo más importante, tiene una razón de ser. Y a mí me gusta mucho, cuando participo de webinars o charlas o cuando empiezo mis capacitaciones, empezar nombrando algo que me parece muy importante, que son los por qué. ¿Por qué sería importante que las empresas que aún no han hecho esto repiensen el negocio centrándolo en el cliente?
No es una cuestión de moda, no es una cuestión de ser solamente reconocidos o vistos como empresas innovadoras o que piensan en el cliente, sino que la realidad, y esto está comprobado porque, como decía yo recién, es una disciplina que lleva muchos años de estudio, y que ha podido comprobar, estudiando a aquellas empresas que tienen estrategias centradas en el cliente, que realmente es un buen negocio. Es decir, que hay clientes, consumidores, que realmente están dispuestos a pagar un precio mayor, que realmente están dispuestos a pagar un precio diferente, cuando se conectan con empresas que los tienen realmente fidelizados y marcas con las que realmente se conectan. Y traigo este ejemplo que siempre me parece muy representativo, pero podría poner muchos más, de Starbucks, ¿no? Realmente hay clientes que pagan el doble y más por un café de Starbucks. Y les cuento que, para los que no lo conozcan en profundidad, Starbucks tiene más de 20.000 locales alrededor del mundo, está presente en más de 60 países. Y les cuento que en la mayoría de los concursos donde se hacen estudio y catas ciegas, donde el jurado prueba el café sin saber qué café está probando, Starbucks no es el café mejor calificado. Es decir, la diferenciación definitivamente no está en el producto. Ellos dedicaron tiempo y recursos a investigar cuáles eran los hábitos de sus consumidores, cuáles eran sus preferencias, qué les gustaba, por qué pasarían más tiempo en un local, y se centraron en su oferta de valor, no asociado al producto, sino asociado a la experiencia Starbucks. La gente entra, encuentra un lugar ameno, con música, se sienta, puede conectar su notebook, se puede quedar horas trabajando ahí, y realmente han logrado una identificación con la marca que hace que el cliente esté dispuesto a pagar más por eso, ¿sí? Entonces, el primer concepto que quiero compartir, y en el contexto actual también aplica, cuando los clientes tengan que decidir dónde gastar el dinero, dónde, digamos, cuando empiecen a acotarse las posibilidades, porque sabemos que hoy los consumidores están pensando más en productos esenciales y la distribución del gasto está bastante cuestionado, porque obviamente en una situación donde el cliente tiene miedo o está inseguro, bueno, el poder, al momento de decidir aquellas marcas que se diferencian realmente van a ser las que puedan tener una ventaja respecto de sus competidores, ¿sí? Este es el principal motivo por el cual las empresas tienen que empezar a pensar en el cliente en el centro del negocio. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué más? Porque también está comprobado y hay estudios a nivel mundial, hay asociaciones y consultoras que se dedican a medir el impacto de las estrategias de experiencia de cliente en los negocios, en las principales empresas del mundo, y también está demostrado impactos cuantitativos y concretos en los resultados del negocio. El cliente que tiene buena experiencia, el cliente que está fidelizado con una marca, compra más, se queda por más tiempo, trae a sus amigos, nos recomienda, inclusive nos da feedback y nos da ideas, porque realmente está identificado con la marca. Entonces, ¿por qué? Porque es un buen negocio, además, porque impacta en la lealtad, y la lealtad es lo que queremos lograr en nuestros clientes. El sueño de cualquier organización es tener un cliente leal, fiel, que sea fanático de la marca, ¿sí? ¿Y por qué más? Si todavía nos faltan motivos o tenemos dudas. Porque el proceso de decisión de los seres humanos, y esto es un factor clave, es emocional, o un gran componente es emocional. ¿Y acaso en qué me estoy basando? Ustedes saben que el marketing siempre se ha nutrido de otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, la sociología, entre otras, y hace ya muchos años se ha nutrido también, o ha empezado a hacer estudios relacionados con la neurociencia, y ha hecho realmente descubrimientos tan interesantes que ha dado origen a toda una disciplina que hoy se conoce como neuromarketing, y que uno de los grandes descubrimientos es este componente que yo estoy diciendo, que está estudiado y comprobado a nivel de conducta, de comportamiento del ser humano, que el 85% del componente en la decisión a la hora de comprar en las personas es emocional. Por más que nos encante decir que estudiamos, que comparamos, que los precios, que la marca, que la garantía, al final de cuentas hay un gran porcentaje, ese 85%, que termino decidiendo con mis emociones, con mis sentimientos, con mi corazón. Entonces, más que nunca, yo debo encontrar la manera como empresa de conectar emocionalmente con los clientes.
¿Y por qué digo que se puede y que no es tan difícil? Porque yo, además de ser dueño, jefe, gerente o formar parte de una corporación, también soy cliente. Entonces sí sé y he tenido mis propias experiencias con empresas en las que me he sentido frustrada o en la que me he sentido no escuchada o que he tenido que estar con una experiencia difícil o dolorosa porque estuve, no sé, 20 minutos en espera tratando de que call center me atendiera o porque tuve que hacer 3 o 4 veces el mismo trámite. Y yo sí sé qué emociones me generaron esas situaciones. Sé cómo gestiono desde el enojo, sé cómo gestiono desde la frustración, sé cómo gestiono desde la tristeza, desde la desilusión, ¿sí? Y también, como cliente, sé y he vivido experiencia, y cada uno de ustedes seguramente también, con la situación cuando es opuesta. ¿Cómo opero con una empresa con la que yo me he sentido escuchada, bien atendida, agradecida, emocionada, sorprendida? ¿Cuál es mi predisposición para volver a entrar a ese local? ¿Cuál es mi predisposición para volver a visitar ese sitio web? ¿O cuál es mi predisposición para volver a hacer esa compra telefónica o esa consulta telefónica? Claramente asociado a la emoción que me generó esa interacción. Cuando yo interactúo con la empresa y realmente veo del otro lado el interés, que me conocen, que sabe quién soy, qué quiero, cómo me gusta ser tratado, ¿sí? Entonces, otro componente de por qué tenemos que pensar más que nunca en el cliente es por esta cuestión de cómo opera, ¿no?, el mecanismo de decisión. Y en este contexto, más vital que nunca. Hoy más que nunca tenemos que conectar con las emociones de nuestros clientes, porque las emociones están a flor de piel. Porque estamos todos en una situación donde tenemos angustia, donde tenemos miedo, donde tenemos incertidumbre, algunas empresas o algunos sectores más castigados, otros más vulnerables, otros que han logrado estabilizar sus operaciones o que han logrado digitalizar sus operaciones para poder seguir trabajando, pero ciertamente como consumidores estamos en una situación de emocional más que nunca. Entonces las empresas deben entender en este contexto que emociones está transitando el cliente y en función de eso, cómo poder conectarse, cómo llegar a él. A mí me ha pasado y me he sorprendido en estos 60 días casi de estar recluida acá en mi casa, que todavía he contactado con empresas que me trataron como si no estuviera pasando nada. Empresas que no fueron capaces de interpretar o de cambiar el speech, la forma de hablar, la forma de cobrarme, la forma de entender cómo relacionarse conmigo, como si no hubiera pasado nada. Y eso me ha generado, como cliente, una sensación de pocas ganas de hacer más negocios con una empresa así. Digo, en el futuro no van a ser las empresas con las que elijamos trabajar, no es las empresas con las que los consumidores van a elegir seguir conectados, ¿sí? Más que nunca, la emoción está en el centro, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo operan las experiencias? ¿Cómo opera esto de la experiencia? ¿Qué es la experiencia del cliente? La experiencia del cliente nace de una expectativa que yo tengo como consumidor antes de conectarme con este negocio, antes de entrar al local, antes de llamar por teléfono, antes de visitar una tienda. ¿Por qué tengo una expectativa? Una expectativa que me ha dado la marca, que me ha dado marketing, que me ha dado su publicidad, que me ha dado su eslogan, el eslogan de su marca. Me ha hecho una promesa, calidad, servicio. Y un montón de ejemplos de empresas que yo, a partir de este primer contacto, tengo una expectativa de qué voy a recibir cuando interactúe. A partir de esa expectativa, a partir de esa promesa de valor que hacen las marcas, que hacen las empresas, que hacen los negocios, aparecen las interacciones. Esta interacción va a generar una comparación entre lo que yo tenía como expectativa y mi realidad. Y justamente esa brecha positiva o negativa, es lo que va a generar las emociones. Es decir, puede que sea mejor de lo que esperaba, y eso me va a generar una emoción positiva, o puede que no cumpla mi expectativa, o que esté por debajo de la expectativa que yo tenía, y eso va a generar una emoción negativa. Esa emoción es lo que genera la experiencia. Y esa experiencia es lo que genera, una vez que yo empiezo a compartir con mi entorno, en las redes sociales, o con las personas con las que yo interactúo, empiezo a compartir esa experiencia, se genera lo que se conoce como la reputación de la marca, ¿sí? Muchas empresas se enfocan en la reputación,
Entonces, me empiezan a leer, a escuchar las conversaciones en las redes sociales y empiezan a medir cómo está la imagen pública, qué opinan los consumidores y los no consumidores de su marca, y empiezan a tratar, a intentar operar en ese nivel, cuando en realidad en ese nivel ya no se puede hacer mucho, ¿sí? Ustedes saben que hoy más que nunca la influencia que tiene un consumidor, y no estoy hablando de un influencer, un youtuber o una persona que tiene 1 millón de seguidores en las redes sociales, estoy hablando de un consumidor común y corriente que tiene 200, 300 personas como amigas o como seguidores en sus redes sociales y publica y postea en su muro, en su perfil, una mala experiencia con un negocio. Y ya tuvo 200 impactos. Y 200 personas que si se sienten identificadas con esa mala experiencia, la comparten también en sus muros, comparten también en sus chats, comparten con sus conocidos que también tienen 200, 300, 400, 500 seguidores o amigos en sus perfiles sociales. Y esto se convierte en cientos de miles rápidamente. Entonces, más que nunca, ¿no? Lo que decíamos recién, y repitiendo un poco lo que yo decía al principio, más que nunca la influencia de una buena o una mala experiencia repercute directamente en mi negocio. Repercute directamente en la capacidad o en la posibilidad de expansión que tiene mi negocio. Más que nunca tenemos que empezar a pensar cuáles serán los nuevos hábitos de estos consumidores, ¿no? ¿Cómo es esto de estar todo el día en casa? ¿Cómo es esto de estar todo el día con más posibilidad de estar conectado? ¿Cómo es la estructura de pensamiento en esta situación, ¿no? ¿Cómo empezamos a conectar con cosas que nos parecen más valiosas que antes, cosas que nos parecen más esenciales que antes, y las que no son tan esenciales, cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia para que los consumidores vuelvan a pensar y elegir esos elementos que nos dimos cuenta que no son tan esenciales? Nos dimos cuenta que podíamos vivir encerrados, con poquitas cosas, nos dimos cuenta que podíamos pasar más tiempo con la familia, los núcleos familiares están cambiando, las relaciones interpersonales están cambiando, no podemos seguir operando pensando de la misma manera, pensando de la misma forma sin tener en cuenta todos estos cambios que estamos atravesando como sociedad, ¿no? Y en esta escalera que le llamo yo de la experiencia, o estas etapas que construyen la experiencia, la clave está en enfocarse en las interacciones, ¿sí? Todas las interacciones que el cliente vive con la empresa, ya sea para comprar, ya sea la venta, la postventa, la cobranza, el servicio técnico, la entrega, la publicidad, todo lo que tenga que ver con el momento en el que el cliente está interactuando con la empresa. Y en cada uno de esos momentos detectar cómo la está pasando, cuáles son los sentimientos y las emociones que lo están atravesando, y dónde están las oportunidades para mejorar, para hacer que realmente la experiencia del cliente sea cada vez mejor. Hoy se juega más que nunca lo simple, lo cómodo, lo práctico. Tengo que hacer todas mis transacciones por internet, estoy comprando por internet. Voy a elegir al que me dé alternativas más simples, más fáciles, más cómodas, más confiables. Entonces, atender todas las interacciones, y atender todas las interacciones, por supuesto, en todos los canales. No solamente en los locales, más que nunca la atención telefónica, más que nunca cómo está mi web, cómo están las redes sociales, cómo están las tiendas virtuales. Porque la verdad es que esa también es una conducta o un hábito que tal vez ha llegado para quedarse, ¿no? Yo comparto como experiencia personal que mi madre, que tiene más de 60, entonces es persona de riesgo, es la que se está portando súper bien, no sale a ningún lado, está en su casa todo el día, tuvo su primera experiencia comprando por Mercado Libre, y para ella no hay vuelta atrás. Para ella fue una emoción total. Me llamó y me dijo, no sabes, compré ayer, me llegó hoy, me llegó perfecto, fue rápido, fue simple, cargué el número de tarjeta. Esas personas no vuelven para atrás. Mucho más difícil que salga de su casa y vaya al local. Mucho más cómodo, mucho más práctico, le perdió el miedo. Entonces, más que nunca, ¿cómo está mi tienda virtual? Si no la tengo, ¿cuándo la voy a desarrollar? ¿Cómo la voy a desarrollar? Y ágilmente y velozmente empezar a pensar cómo voy a transformar mi negocio para estar cerca de aquellas personas que no van a poder salir de su casa, aparentemente por mucho tiempo más. Entonces, si están de acuerdo conmigo y gestionar la experiencia del cliente es una ventaja competitiva,
Se impacta directamente y está comprobado científicamente que impacta en los resultados del negocio. Que gestionar la experiencia del cliente genera lealtad en los clientes. Ya vimos que la lealtad implica también más que la tasa de compra aumente, el monto de ticket promedio aumente, la recomendación aumente, con lo cual la lealtad también impacta en el negocio. Sí, ya vimos que gestionar la experiencia del cliente es importante porque conecto las emociones, y las emociones, el 85% del componente en la toma de decisión. La pregunta que nos tenemos que hacer después es, muy bien, yo entendí que gestionar la experiencia del cliente es importante. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo empiezo a abordar este tema que parece tan trascendente, que parece tan difícil? Y en realidad ya van a ver que hay dos o tres cosas importantes que tener en cuenta que cualquier organización de cualquier dimensión y en cualquier rubro puede hacer más o menos fácil con más o menos tecnología. Lo primero, conocer al cliente, ¿sí? Y esto lo habíamos visto, y como decía yo recién, hoy más relevante que nunca, ¿no es cierto? Un cliente confinado, un cliente más conectado, un cliente que está más tiempo en internet, pero tenemos que profundizar todavía más en quién es nuestro cliente y cómo está nuestro cliente hoy. Incorporar la voz del cliente en los procesos, es decir, empezar a escuchar al cliente, esto va a completar también qué tan profundamente lo conocemos, ¿sí? Y cómo vamos a empezar a utilizar esa información de valor. Y después mapear todos estos puntos de contacto, todas estas interacciones claves que yo nombraba recién, que van a hacer que el cliente viva una experiencia positiva o una experiencia negativa y decida recomendarnos o decida convertirse en nuestro detractor, darse de baja y irse con la competencia. Bien, tres aspectos claves entonces dijimos. El primero, conocer al cliente. Esto implica que la segmentación tradicional, la segmentación solamente social o demográfica, no es suficiente, ¿sí? Hay que empezar a incorporar aspectos psicológicos, aspectos más blandos, más subjetivos, si se quiere, de la persona. Empezar a hacernos preguntas más profundas respecto de qué le apasiona, qué espera de mí, cómo quiere ser tratado, qué cosas lo preocupan, por qué me preferiría, cuáles serían sus preferencias, cuáles son sus hábitos, cuáles son las cosas que lo entusiasman, cuáles son sus objetivos. Y acá la pregunta que ustedes seguramente se están haciendo es, bueno, ¿y cómo voy a reunir toda esa información? Bueno, acá hay muchas alternativas, por supuesto que hoy la tecnología está a disposición, hay herramientas que son vitales, un CRM donde yo registre toda la información de consumo y la conducta del cliente es importantísimo, pero también está la primera línea de atención, también está la posibilidad de hablar con la persona que está en el mostrador, que siempre es el que más conoce al cliente, con la persona que está en el call center, que es la persona que atiende al cliente continuamente. A mí me tocó participar personalmente en implementación de un proyecto de experiencia cliente, en una tarjeta de crédito muy importante, donde nosotros trabajábamos como consultores, y la verdad es que la primera gestión que hizo la gerencia de experiencia de cliente para detectar oportunidades de mejora en la experiencia de cliente fue empezar a reunirse con todos los colaboradores del call center. Es decir, empezaron a hacer reuniones de 15, 20 personas con el gerente y empezaron a preguntar a esas personas que atendían 100, 150 llamadas de clientes por día, multipliquen eso por una semana, por un mes, por un año, y empezaron a encontrar un caudal de información tan importante que las primeras 100, 150 iniciativas que tenía la gerencia para implementar como oportunidad de mejora habían salido de los colaboradores. Entonces hay que ponerse creativo, no limitarse porque las herramientas no son las ideales, y hacer algo con lo que tenemos, ¿sí? Hemos encontrado en este transitar un montón de empresas que tenían un montón de información, pero estaban esperando comprar la mega herramienta de Big Data, y en realidad había mucho que hacer, al menos para empezar con la información que ya tenían, ¿sí? Y si no, bueno, después puedo complementar, por supuesto, y acá viene la parte de escuchar la voz del cliente, puedo complementar con encuestas, puedo complementar con un grupo foco, puedo hacer, digamos, tengo otras herramientas más formales también para empezar a incorporar esta voz del cliente y empezar a escuchar qué es lo que le está pasando, ¿sí? Pero profundamente, tanto el primer aspecto como el segundo, es empezar a tener una imagen real, acabada y lo más completa posible del cliente, y por supuesto compartirlo con todos los integrantes de la empresa, ¿no? También nos ha pasado que por ahí hay empresas que son un poco más grandes y hemos visto que
El área de marketing, por ejemplo, estudia profundamente el cliente, pero la información no la comparte con el local o con el gerente de sucursal, o no lo comparte con el gerente del call center. Entonces hay que democratizar más que nunca el acceso a la información y que todos tengamos la misma visión, la misma imagen de cómo es, cómo está siendo, cómo se comporta nuestro consumidor. Y por último, como decía recién, como tercer punto, mapear esto que se conoce como Customer Journey, y ojalá puedan, si les interesa el tema y quieren explorar un poquitito más, porque la verdad que hay mucho para hablar de esto, pero bueno, teníamos 40, 45 minutos, no sé cómo voy con el tiempo, pero había que ser bastante resumido en esto, entonces por ahí si ustedes quieren y pueden profundizar un poco más, hay mucha bibliografía al respecto, pero en definitiva, para contarse y compartirlo simple, digo, es esto, mapear cada uno de los puntos de contacto que tenemos con los clientes, en la sucursal, en la web, en el call center, en los kioscos, donde sea, cuándo, en qué momento, cómo le está pasando, dónde están los puntos flojos, dónde están los puntos que le duelen al cliente, que lo hacen sentir, esto que yo decía recién, sentimientos negativos, y dónde puedo realmente yo hacer ese cambio, esa transición, esa diferencia, para que con pequeños detalles, ¿no?, el cliente se pueda sentir, como decíamos al principio, el invitado a una fiesta, ¿sí?, y el centro de la reunión. Bien. Y una vez que tengo toda esta información, hay tres áreas muy importantes de intervención que esta disciplina de experiencia del cliente aborda siempre, y son estas tres que son las fundamentales. Intervenir en los empleados, porque el empleado claramente, o el colaborador, es la cara visible del negocio, y es muy poco probable pensar en entregar experiencias felices a los clientes si nuestros empleados no están felices, y eso se percibe, se nota. Ustedes también como clientes les habrá pasado que entran a un negocio y se dan cuenta por la forma en que esa persona lo atiende, lo recibe, le sonríe, lo mira a los ojos, si realmente está bien o no. Y también habrán vivido como clientes esta sensación de que ese colaborador que los está atendiendo hace la diferencia, y se preocupa, y se pone en su lugar, y se pone en su lado, y trata de resolver el problema. Y muchas veces, aun cuando no está todo bien con la empresa, ese empleado hace la diferencia. Y muchas veces vuelvo a ese local, vuelvo a comprar en ese negocio, porque ese empleado me hace sentir tan cómodo, que me hace sentir tan a gusto, que realmente da ganas de volver a entrar. Y muchas veces al revés, ¿no? Cuando el negocio tiene un montón de cosas para ofrecerme, una oferta espectacular, y sin embargo me sentí tan destratado, tan poco valorado o no escuchado, y bueno, la verdad es que no me da ganas de volver, ¿no? Así que esa primera línea de trabajo es importantísima. Los empleados tienen que ser el principal promotor de la marca, ¿sí? El principal leal, el principal actor que tiene que estar feliz para poder entregar esa experiencia diferente y feliz a los clientes, ¿no? La segunda área de intervención, que también es vital en este contexto, fundamentalmente, son los procesos, ¿no? Esto quiere decir que los procesos tienen que estar diseñados y pensados de acuerdo a cómo los vive el cliente, no lo que es más simple para la empresa o lo que necesitan las áreas internas de la empresa, sino qué es más simple, qué es más fácil, qué es más cómodo, más fácil de entender para el cliente. Y en esta situación de virtualidad, con más razón, ¿no? ¿Cuántas veces habrán sentido como clientes que estaban atrapados en procesos internos de una empresa, ¿no? No, hay que llevar los papeles, hay que mandar un mail, llamar por teléfono, navegar por un IVR, que nunca nos atendía nadie, nunca pudimos hablar con un colaborador. ¿Qué sensación de satisfacción cuando hemos interactuado con empresas donde los procesos fueron tan simples que yo con un llamado telefónico logré resolver en una sola llamada, en un solo minuto, porque encontré del otro lado una persona que sabía escuchar y que se preocupaba por mi problema, y el proceso se lo permitía, una solución rápida, y yo corté con esta sensación de que a esta empresa realmente le importo. Y por último, por supuesto, aliado fundamental en este momento, la tecnología, ¿no? Acá es un capítulo aparte, digamos, pero estamos en una situación donde la tecnología, por supuesto, cumple un protagonismo fundamental. De hecho, estamos viendo algunos estudios de algunas consultoras muy importantes en la Argentina que dicen
haber encontrado la transformación digital que estaba previsto para los próximos 2 a 3 años, las han visto ejecutadas en 1 o 2 meses, ¿no? Esto ha acelerado profundamente los procesos de cambio. Entonces, claramente, la tecnología se vuelve un aliado vital y fundamental. Estas son las 3 áreas de intervención más importantes que vamos a trabajar una vez que abordemos la temática de experiencia de cliente. Y después, por supuesto, entender esto que yo decía cuando empezaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con este consumidor después o durante la pandemia? Es decir, ¿cuáles son aquellos comportamientos, aquellos hábitos que han llegado para quedarse? Uno de los datos que puedo compartir de los últimos estudios que se hicieron en Argentina, el 77% de las personas opina que la configuración de las empresas va a cambiar por completo después de la pandemia. La configuración de las empresas, la configuración, la forma de hacer las cosas, y 8 de cada 10 personas que fueron encuestadas dice que elegiría seguir haciendo teletrabajo después de la pandemia. Esto quiere decir que este nuevo consumidor que va a estar más tiempo en la casa probablemente tenga necesidades y tenga hábitos de compra completamente distintos, ¿no? Y ni hablar de un tema que me parece fascinante, que es cómo va a ser el consumidor del futuro. La persona, el niño que hoy tiene entre 8 y 15 años, está atravesando por primera vez en la historia, viendo cómo su familia, su padre, su madre, sus abuelos están atravesando una situación inédita en la historia, ¿cómo le está impactando psicológicamente? ¿Cómo le está impactando en su visión del mundo, de la sociedad? ¿Cómo está entendiendo que era esencial finalmente, que no? ¿Cómo le impactó esto en el trabajo a su papá, a su mamá, a su entorno familiar? ¿Cómo le impactó económicamente? Y de acá 5 o 6 años, cuando esta persona tenga 20, 21, 22, ¿qué clase de consumidor va a ser? Esto que algunos sociólogos ya están llamando la generación de la cuarentena, la generación post-cuarentena. También hay que empezar a estudiar, porque evidentemente van a ser tal vez más virtuales todavía, probablemente sean valoren menos el contacto social, y para llevarlos a un shopping o a un centro de compras vamos a tener que ponernos bien creativos, porque entendieron que todo se podía hacer por internet. Y también una generación, como ponía recién yo el ejemplo, de adultos mayores que se resistían a la tecnología y que de pronto tienen por delante 10, 15, 20 años más de comprar, y ahora entendieron que se podía hacer por internet y que si lo van a hacer en un lugar físicamente también van a tener que tener otros atractivos, otra propuesta de valor. Las empresas van a tener que ponerse a pensar de qué manera vamos a atraer, vamos a tener interesados, vamos a captar el interés de estas personas, ¿no? El mundo se está gestando, un nuevo mundo se está gestando ahí, en cuarentena, ahí en confinamiento, ¿no? Así que bueno, es el momento de hacerse preguntas diferentes: cómo está nuestra web, cómo están nuestros canales digitales, ¿cómo están las competencias de nuestros colaboradores? ¿Los hemos ayudado a desarrollar nuevas competencias para entender a estos nuevos clientes, para que sean más comprensivos, para que tengan una escucha más activa, más afectiva, para que sean más creativos, para que puedan poner en juego y en valor su creatividad, su capacidad de pensar cosas nuevas? ¿Le hemos dado la oportunidad de generar propuestas, de crear ideas, de contarnos cómo están viviendo esta situación y cómo ellos también se imaginan el futuro y el negocio? Ya no hay tiempo para pensar si queremos ser digitales o no. Ya no hay tiempo para pensar si la colaboración o el trabajo en red o el trabajo mirando la innovación o mirando ideas disruptivas ya no es una opción. Ha venido aquí para quedarse y nos ha puesto, como decía yo al principio, enfrente de una situación que ya nos ha cambiado y nos va a cambiar para siempre, ¿no? Escuchaba a un profesor de IAE, un investigador que trabaja en la Escuela de Negocios, y él opinaba que ya se augura un mercado que se va a recuperar lentamente. No es menor pensar que el impacto económico va a ser enorme,
que va a haber una gran parte de la población castigada por esta situación, entonces los precios van a ser importantes, esto que decía Alberto recién, la accesibilidad va a ser importante, cómo vamos a acompañar con una oferta real sobre lo esencial a esas personas que van a estar en una situación completamente diferente después de la pandemia. Hay que ponerse a pensar en calidad, en facilidad, en velocidad de entrega, en por qué, en aspectos distintivos de nuestros productos, cómo vamos a hacer que nuestra tienda sea más interesante. El otro día vi un caso de éxito muy interesante, un shopping en Mendoza, que además de la tienda virtual o del e-commerce, como lo conocemos, digamos, que entras y pones en el carrito las cosas que te gustan, tenías la opción de hacer una video con un vendedor que te mostraba la ropa y hacía una especie de interacción personal, pero a través de la videollamada, ¿no? Y la verdad es que yo me ponía a pensar, y tal vez sea mucho más, como experiencia para un consumidor, sea mucho más cálido el estar, el sentir que estoy en interacción con otro, que solamente ver la foto fría de la modelo que tiene puesta la ropa que me quiero comprar, o que está usando la maquinaria, el objeto que estoy interesada en investigar, ¿no? De pronto me imaginé una videollamada con un experto que me muestre que la máquina de fotos que me quiero comprar se abre de esta forma, se utiliza de esta otra manera, una cosa más interactiva que me permita hacer preguntas, que me permita ver la cara del otro, y además también tener estas sensaciones de confianza, ¿no? Y de identificación con el otro. Más que nunca las habilidades humanas están en juego, ¿no? Y yo quería compartirles, es un estudio que ya estamos completando dentro del grupo, haciendo investigaciones respecto de cómo van a cambiar, cuáles son los hábitos que ya hemos visto y proyectan las grandes consultoras que están estudiando esta situación mundial, cuáles son estas conductas o estos comportamientos que ya está comprobado que van a cambiar, que ya están cambiando o que han llegado para quedarse. Y bueno, acá para compartir algunos ámbitos, ¿no? Es decir, evidentemente el uso de la tecnología va a tener una transformación, crece la experiencia inmersiva, crece la teleconferencia, el uso de redes sociales, la conexión de banda ancha. Fíjense desde el punto de vista de las compras, ¿no? El delivery, cómo empezó a ser vital y cómo tomó protagonismo, el e-commerce, por supuesto, cómo los artículos no esenciales empiezan a bajar, la demanda empieza a bajar, porque entendemos que hoy la demanda pasa por los artículos de primera necesidad o por aquellas cuestiones más básicas. ¿Qué pasa con la salud? Más tiempo en casa, equipamiento para entrenar en casa, la telemedicina, que durante muchísimos años hubo tanto resguardo, ¿no? tanto temor, parecía que no era posible, y sin embargo hoy se está instalando y funciona, la verdad, que muy bien para muchos médicos, para muchas obras sociales, para muchas fundaciones, ¿no? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Va a bajar el consumo de comida fuera de casa? ¿Hay una valoración y una sensación de solidaridad con el comercio de cercanía, con el que tengo cerca de casa, con el que sé que está golpeado por la situación? Una gran tendencia a la alimentación sana, saludable. Vayan pensando, imaginándose en sus negocios, cómo impactan estos cambios, ¿no? Me impacta esta importancia del delivery, cómo estoy, no solamente para los productos que tienen hoy, sino para productos que puedan desarrollar en el futuro, para complementos a productos que tienen hoy. Fíjense lo que va a pasar con el transporte, va a haber impacto en la cuestión inmobiliaria, si vamos a seguir haciendo teletrabajo, probablemente ya no sea tan importante vivir cerca del trabajo, entonces empieza a haber crecimiento en zonas aledañas, y eso trae también como consecuencia de desarrollo de nuevos mercados, ¿no? Por supuesto que son muchas las consultoras que ya están viendo que el teletrabajo también es una tendencia que se va a quedar, tal vez no en las mismas proporciones, pero sí en una alta proporción, que también va a implicar cambios en los modelos de contratación, cambios en los hábitos de las personas, el relacionamiento social, la forma de estudiar, todo atravesado por cambios profundos que han cambiado y para siempre, ¿no? A los consumidores, a nosotros, a las personas, a los seres humanos, a la sociedad. Y como empresas y como compañías, como negocios, tenemos que empezar a pensar futuros escenarios, como decía Alberto al principio, alternativas, cómo voy a hacer para estar presente, cómo voy a hacer para reinventarme, cómo voy a hacer para seguir
si es que no estoy haciéndolo, para seguir escuchando a mi cliente, para empezar a escucharlo si no lo estoy haciendo, y para estar presente para que en el momento de la decisión realmente me elija y me prefiera. Y bueno, ¿y cómo me voy a enfrentar a este mundo que se viene, ¿no? Esto yo lo estoy pasando así más rápido, porque la verdad que hay mucho para leer y muchas conclusiones para sacar, pero bueno, el material, como les digo, tenía que ajustarse más o menos a una hora y ya estamos más o menos sobre la hora, y quiero ser respetuosa de la agenda y dar algunos espacios si es que hay alguna pregunta o alguna duda. Pero bueno, los invito, porque el material lo van a tener, los invito a profundizar un poco más, ¿no? A abrir debates con sus equipos de trabajo, abrir debates con sus colaboradores, y empezar a trabajarlo juntos, ¿no? Y por último, recomendaciones, ¿no? Esto que un poco ya lo hemos ido diciendo, pero para hacer un refuerzo y un foco, ¿no?, mental. Más que nunca, liderazgo de cercanía y comunicación afectiva. A propósito, dice afectiva y no efectiva, porque es más que efectiva lo que necesitamos que sea hoy. Hacer un mapeo de todas las interacciones que el cliente tiene con la compañía, este famoso Customer Journey. Hacer o actualizar, en el caso de que ya lo hayamos hecho, el perfil de estos consumidores, estos buyer personas, entender realmente quiénes son, cómo están. Enfocar en la fidelización del cliente. Formar equipos con nuevas competencias y nuevas habilidades. Vital que los colaboradores tengan todas las herramientas para poder atravesar esta situación. Los empleados como embajadores de nuestra marca, también trabajar fuertemente en el clima, en la cultura. Velocidad, compartir rápidamente acción, información, resultados. Todos nuestros colaboradores tienen que estar al tanto de lo que está pasando para poder dar respuestas rápidas y realmente poder entender y ponerse en situación, porque de ahí también van a venir las soluciones y las nuevas alternativas. Fomentar la innovación, la creatividad. Fomentar el trabajo en equipo interdisciplinario, con todo lo que implica el enriquecimiento de las distintas miradas, ¿no? Más que nunca el trabajo colaborativo, porque ahora ya no hay fronteras. Me puedo juntar con todos los gerentes de la sucursal sin que nadie se mueva de su casa. Y eso también es una ventaja que tengo que aprovechar, que tengo a mi disposición, ¿no? Un Zoom, así como este, con toda la compañía, y de pronto todos estamos mirando y soñando juntos el futuro. Una cultura de comunicación transparente, cercana. Y yo que estoy en el grupo de los optimistas, porque también esta situación ha abierto una brecha entre los que ven el futuro y lo ven oscuro, y entre los que somos optimistas y decimos que más allá de lo doloroso de la situación, esto ha llegado para hacernos mejores, y porque después de esta situación realmente habremos aprendido mucho. Les quiero dejar esta frase para cerrar. Es real, el futuro se nos ha impuesto, esto no lo habíamos planeado. Pero bueno, es hora de moldearlo y ponerlo a nuestro favor. Ya quedó demostrado que podemos hacer mucho más de lo que los creíamos capaces. Así que bueno, animarse. Ahí están mis datos de contacto. Quedo a disposición para todos aquellos que quieran ponerse en contacto para hacer alguna consulta, para pedir material de lectura. Tengo para compartir, para profundizar, porque esto era bastante resumido, pero bueno, estoy ahí, están mis datos por si quieren poner en contacto conmigo. Muchas gracias, Yanina, realmente muy interesante todo lo que nos has contado. Abrimos el espacio para las preguntas, pero yo voy a ir tomando las que ya fueron haciendo durante tu exposición. Perfecto. Y te la voy. Cuando hablabas del tema de la reputación, acá de Servicios Lluvia Fina preguntaban si una opinión negativa se puede revertir, y en caso que se pueda revertir, ¿cuáles herramientas se pueden usar para eso? Bien, mira, yo siempre digo que un comentario negativo no deja de ser una oportunidad, porque lo peor que nos puede pasar es tener clientes que no se expresan, digamos, que directamente se dan de baja, se van, y nunca nos enteramos ni siquiera por qué. Una oportunidad para revertir, o al menos para no repetir ese error, aún en la situación, en el caso de que no pudiéramos revertir ese cliente. Yo he visto implementadas muchas estrategias de seguimiento de los comentarios negativos, y que se han vuelto realmente una oportunidad de fidelización, y el cliente realmente valoró que la empresa se puso en contacto, que pidió las disculpas del caso, que revirtió la situación que había sido negativa, sea cual fuera, y que realmente se convirtió en una,
en una experiencia positiva. Y si no, como digo, al menos para profundizar lo que le pasó a ese cliente que posteó ese comentario negativo. ¿A cuántos clientes le está pasando? ¿Realmente hay alguien que lo tenga en su mapa para empezar a trabajarlo, para revertir esa oportunidad? El comentario negativo tiene que levantarse y ser trabajado. Si se puede revertir, genial, y si no, al menos me tengo que asegurar el aprendizaje organizacional. Bien. Raúl preguntaba sobre el tema de Customer Journey, sobre el tema de bibliografía, o si hay alguna oferta académica. El tema de bibliografía, después por ahí nos lo puede hacer llegar y lo compartimos también a todos los, se lo mandamos por mail a todos los participantes. Sí, ningún problema. La verdad que Raúl, la infografía es amplia, amplísima, es muy interesante el desarrollo que muchas empresas han hecho de este viaje del cliente, digamos, y cómo han podido realmente identificar puntos claves para hacer una diferencia y generar una experiencia distinta. Con mucho gusto comparto material de lectura para que puedan ampliar, porque realmente hay mucho, mucho, mucho para hacer. Te cuento, Raúl, que antes de la pandemia, dentro de la planificación que teníamos armada con la Fundación, estaba una capacitación sobre el tema de esto de cómo trabajar, sobre el tema de todo lo que era la experiencia del cliente. Estamos rearmando todo lo que es segundo semestre, así que te avisamos si logramos de vuelta, si logramos meter esta capacitación dentro de la oferta. Perfecto. Yo Alberto, agrego algo, porque digo, acá hay una, si se quiere, a mí me cuesta mucho hablar de ventaja o de oportunidad en un contexto que realmente es tan triste, ¿no? Pero la realidad es que con una visión positiva, digo, hay las empresas que habían hecho un recorrido en la experiencia del cliente, y las que no, hoy casi que están en el mismo lugar, porque hay que repensar todo. Entonces es una buena oportunidad, porque estamos todos en la misma, todos estamos mirando al consumidor para ver cómo ha cambiado, qué es lo nuevo que se viene, cómo va a impactar todos estos cambios en su forma de comprar, con lo cual estamos todos ahí en la línea de largada. El que lo ve y aprende más rápido es el primero que va a largar. Exactamente. Ayer decía yo en una charla que daba, que hoy era común escuchar, yo escuchaba bastante, sobre todo en algunos empresarios exitosos, que ya sabían qué es lo que el cliente de ellos quería. ¿Eh? Hoy hay una especie de borrón y cuenta nueva y cambió totalmente ese tema. ¿Eh? Así que sí, señor, eso es así. Después Gladys dice, tengo una empresa de indumentaria con clientes a partir de 15 años, se plantea cómo llegar a lo de 55 en adelante, ya que no todos están en las redes sociales. Bueno, yo ahí ponía el ejemplo de mi madre, ¿no? Que lo puse a propósito porque hay un segmento de más de 55, más de 60, que realmente también se está transformando. Y acá hay empresas que han hecho muy buenas iniciativas haciendo campañas de cercanía a los clientes respecto de cómo formarlos para aprender a usar esos canales, ¿no? Colaboradores que han hecho este tipo de gestión como la que estamos haciendo nosotros a través de videollamadas o a través de contactos telefónicos y les han enseñado a entrar a su cuenta de correo, generar su usuario en la página de e-commerce o en el portal del cliente, y bueno, ya han hecho una guía, sobre todo con clientes más antiguos, los más fidelizados, y los han acompañado en una primera experiencia, y después les aseguro, como pasó con mi madre, no hay vuelta atrás. Una vez que encontraron, por supuesto, ¿no? Hay que enfocarse después en que la experiencia, como dije al principio, que la web sea simple, que sea fácil de comprar, que sea fácil la forma que recibe en el domicilio, si no le gusta y quiere devolver, también hay que pensar, empezar a pensar cómo va a ser ese proceso de vuelta, pero si es así y están aceitados los procesos, les aseguro que el modelo se va a instaurar y lo van a comprar. No va a reemplazar la experiencia personal, pero sí va a ser otra alternativa para estar cerca del cliente. Pero si esa gente no está en las redes sociales, sí está en las redes sociales, sus familiares, su contexto. El tema es cómo generar que a través de esa gente se le pueda llegar a generar cambio. Yo tengo la experiencia de mi mamá también, que es grande, y hoy está aprendiendo a hacer videollamadas porque quiere verlo a los otros. Claro, imagínate. ¿Y eso quién le enseña? Le enseño yo, le enseño a mi hermano, ¿no? O sea, es el tema de... Yo te digo, hasta tutorial es grabado para mi madre, para que ella pueda aprender a armar grupos en WhatsApp y a hacer videollamadas por Zoom. Hasta tutoriales he armado con mis hijas de lo más creativos, mira. Ah, bueno, eso lo tenés que compartir también, mira que somos varios. No, eso va a dar vergüenza.
Hablando del tema del cambio en los consumidores, que Carla preguntaba cuáles podrían ser los cambios, o afirmaba que había cambios en los hábitos de recreación. ¿Qué es lo que por ahí han estado viendo en ese tema? Bueno, hay un fenómeno muy interesante, porque durante esto de estar encerrados, digo, en el encierro, se han abierto portales de museos, de paseos, hasta del Circo du Soleil hizo alguna, ni hablar todos los músicos que están haciendo presentaciones vía streaming, obras de teatro que se están haciendo también vía streaming, digo, hay claramente una cuestión social ahí que va a tener un impacto muy grande, que tiene que ver con que aún cuando se levanten las medidas del gobierno, no toda la gente se va a sentir segura de frecuentar estos lugares públicos de muchas personas, ¿no? Donde hay mucha gente concentrada en lugares cerrados. Es probable que por más que esté permitido, haya gente que elija no hacerlo, porque el miedo ha quedado de alguna forma instaurado en las personas, ¿no? Con lo cual hay que ponerse otra vez muy creativo para ver cómo aquellos clientes que elijan vivir la experiencia desde la seguridad de sus casas encuentren en las plataformas virtuales todo lo que necesitan también para la parte de esparcimiento, ¿no? Todo eso también en los negocios, bares, restaurantes, teatros, todo eso se está repensando, porque claramente volver no vuelven como antes, ¿no? Sea cuando sea que se pueda volver. Yo les cuento una experiencia de uno de las empresas socias de la fundación que está en el ámbito de lo que es las fiestas, organización de eventos, que claramente son los últimos que pueden llegar a ver la luz, digamos. Sí, Hoy está trabajando, ya tiene presentado todo para montar un autocine. ¿Eh? O sea, dentro de lo que es el predio del complejo que de fiesta, tiene un espacio muy amplio para lo que era estacionamiento, y ahí está, claro. Ya presentado todo para armar un auto. Mira qué interesante. Sí, sí, hay negocios que directamente hay que reinventarlos, hay que reinventar el servicio. Sí. Yo digo, la experiencia del gimnasio, por lo menos al que yo asistía, armó kits de herramientas, digamos, pesas, bicicleta fija, colchoneta, y repartió entre sus alumnos más fidelizados, por decirlo de alguna forma, bajó el nivel de la cuota, porque no es lo mismo que ir a la instalación, pero es como una especie de alquiler, y empezó, y armó un grupo donde están dando clases virtuales, hay tres profesores que dan rutinas de entrenamiento 3 veces por día, y agregó algunas charlas relacionadas con nutrición, con hábitos saludables, cuando no podés caminar, cuando no podés hacer ejercicios afuera. Bueno, y ha logrado realmente encontrar una salida, porque también el gimnasio es otro rubro que probablemente hasta el 2021 no vea luz. Entonces, bueno, ha encontrado una alternativa, primero para tener a sus alumnos fidelizados para la vuelta, y segundo, generar una fuente de ingresos alternativa, que si bien seguramente impactó en los números generales de su negocio, por lo menos lo mantiene a flote, y la verdad que hay una suerte, si se quiere, de solidaridad, también de la gente que tiene mucha fidelidad con una marca, que bueno, cuando hay alternativas de estar presente y seguir consumiendo los servicios y los productos dentro de lo posible, lo hace, ¿no? Mira qué interesante el tema de que si vos, cliente, no podés venir a mí, yo voy a vos y te doy los elementos para que puedas seguir haciendo. Fíjate, el concepto está genial y creo que puede, hay gente que está o que está asociada con gente de gimnasio, es una muy buena alternativa para pensar, ¿no? Yo tengo el edificio del frente donde veo que han montado sobre la terraza el tema de una bicicleta fija que por ahí evidentemente se están rotando para utilizar, y por ahí este esquema del gimnasio que te lo llevo a tu edificio, te lo llevo a tu ámbito, a tu casa. Puede ser una alternativa frente a que vos no podés venir a mí. Exactamente, no solamente para el gimnasio, sino para otros negocios, ¿no? Para otros negocios, exactamente, como concepto. Carlos pregunta si existe algún modelo que nos permita controlar, medir la experiencia del cliente en los distintos canales, redes, bueno, tienda virtual. Sí, acá digamos hay en general, yo decía al principio, podemos hacer mediciones específicas para escuchar la experiencia del cliente a través de indicadores de experiencia, es decir, empezar a hacer sobre una muestra representativa, puede ser llamados telefónicos o por mail, hay que ver bien cuál es el canal, pero hay indicadores bien específicos de NPS, por ejemplo, que es un indicador que usa mucho en esta disciplina, que lo que mide es justamente qué tan probable es que este cliente me recomiende, mide un índice de fidelización, porque mide a los clientes que son promotores de la marca. También es todo un capítulo aparte, indicadores de experiencia, ¿no? Pero sí, hay que hacer un combo en realidad de indicadores que yo le pregunto al cliente, otros que son observables, otros que tienen
más asociación con indicadores duros, como qué tan rápido entrego, qué tasa de devolución tengo, qué tasa de recomendaciones. Hay que armar un set, ¿no?, que me indique desde el lado de la eficiencia, desde el lado de lo más básico de la experiencia, hasta la parte más emocional, cómo el cliente está viviendo su experiencia con la compañía. Pero sí, hay que medir, porque además lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, hay que empezar por una base y a partir de ahí, bueno, ir proponiendo escenarios de mejora. Acá Chechu aporta que Tienda San Juan, que es uno de los comercios importantes, que el espacio le hacemos propaganda, dice, que vende todo lo que es ropa, y también tienda en general, que estuvo uh-huh. vendiendo con este esquema que vos comentabas, o sea, de que con cámara les mostraban lo que iban a vender, y dice que para ella también ha resultado una experiencia muy buena, para ella y su madre. Mira, muy así interesante, que, la verdad. También me llamó la atención eso, pero es porque es una forma, porque hay una cuestión que es cómo sostenemos de alguna manera algo que es natural en la gente, que es la interacción con otro, ¿no? O sea, eso no es algo que sea ajeno a nosotros. Entonces, ese elemento es un diferencial que es muy importante. Muy interesante, y la verdad es que esto de la supervivencia, ¿no? Esto nos ha obligado a repensar y a ponernos creativos, porque la verdad es que no podemos abandonar el objetivo del negocio. Habrá variables que se puedan resignar, pero el negocio tiene que subsistir y nuestros clientes nos tienen que encontrar y tienen que encontrar la manera de seguir interactuando con nosotros. Así que hay que poner en juego toda la creatividad. Y bueno, y surgen estas ideas, ¿no? Que uno dice, mira qué buena idea, me trajo la tienda a mi casa, me trajo el gimnasio a mi casa. Bueno, hay que empezar a pensar. Bueno. Muchas gracias, Janina, me gustó mucho. Muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias a ustedes por participar. Los esperamos, a los que les interese, entonces el martes, para ver cómo gestionamos precios. Perfecto, yo quedo a disposición, Alberto, como dije al principio, ahí están mis datos de contacto, y también, por supuesto, para compartir con ustedes el material, para que lo puedan enviar, y bueno, para lo que necesiten. Un gusto, y otra vez, muchísimas gracias.